Oh, estáis aquí. Un saludo a todos los amigos de la cuenta. En esta cuenta, a ver, yo soy Danilo. En esta cuenta hablamos de street photography, de fotografía, de viaje, de tantas otras experiencias, aventuras que vamos a hacer juntos. Hoy quiero hablar del efecto que ha hecho el verano sobre esta cabecita, porque tenía que pedir una lente para grabar mi vlog. Solo que pasa que pido esta lente y ayer me llega esta lente, pero no era la lente que yo quería, así que he pensado de llevarme conmigo para mostraros qué lente es, porque esta lente es una lente excelente para hacer también street photography, no de la manera con la cual yo lo hago, porque os muestro también lo que tengo yo para hacer street, que es mi lente favorita por eso, pero esta podría ser una solución económica, de calidad y sobre todo muy fácil para el uso de experiencia que tiene. Así que aquí tenemos un parque y vamos. Tengo ganas ya de jugar a baloncesto. Después iré así jugar a baloncesto. En este momento estamos grabando el vlog con un 50 mm que es la lente, así que vamos a dar unos switch, cambiamos la lente y pasamos al Tamron. Así que podemos ayudar a nuestra cámara para hoy, a María, a gracias, hacer mejor tomas. Así que cambiamos. Y os muestro también como se ve en vídeo, el Tamron. No han visto hacer foto ahí, así que ahora vamos a hacer un poquito de foto, ya que somos amigos y nada. Así que aprovecho, vamos a hacer la foto con las dos lentes y después cambiamos de lugar porque aquí hay muchísimo ruido. Así que vamos. Hecho que hemos hecho muchísimas fotos con todas las lentes para poder hacer una comparación. Ahora nos vamos a la casa, en los estudios muestro la diferencia y vamos a hablar, porque ahí queda la luz, se ha ido, así que vamos a casa. Aquí estamos en casa, en realidad lo que habéis visto era de ayer, porque después no ha habido más luces, me he puesto ahí un poquito a hablar con los chicos, a hacer fotos y la luz se ha ido, no quería seguir, así que ahora vamos a hablar un poquito más de la lente. Aquí tengo el ordenador para mostraros los resultados de alguna foto que son de verdad muy interesantes por la lente de cual estamos hablando. Pero antes de ver los resultados, quiero hablar un poquito de la lente zoom en general, de lo que yo creo, pienso de la lente zoom en la street photography. La lente zoom puede ser vuestro mejor amigo y puede ser también vuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque una lente zoom lo que da experiencia un poquito más fácil. Un poquito más fácil porque teniendo una lente zoom podéis jugar con la distancia, la sensación que el trabajo sea más fácil. Porque a diferencia de una lente fija, por ejemplo esta lente, que es la lente que yo tengo puesta también en mi cámara, esta es la lente de mi chica que tiene también el 51.2 G Master, que es mi lente favorita. Para hacer street photography seguramente haré un video sobre esta lente que es un diamante. A diferencia de una lente así, la lente 28-75 Tamron, que por supuesto esta es la lente que está grabando, podéis ver que es espectacular, en este momento está 28, que es que da más contexto posible, ed es la lente que estoy utilizando porque no tengo una lente para grabar, porque el error del correo que me ha llegado una otra lente, aquí está, entonces no tengo otra lente para grabar. Y la lente que ha grabado ayer era el 50, que no es una lente para grabar vídeo así, pero era la única que tenía. Porque una lente fija, a diferencia, el fotógrafo tiene que ir dentro de la foto, tiene que ir a crear, tiene que andar, tiene que moverse. Y esto puedo decir que, aunque hay mucha gente perezosa, a veces yo también soy una persona perezosa que no quiere moverse mucho y eso, pero regala
una, de verdad, un'esperienza nella fotografia, in irte a buscar la toma perfetta, ir a buscar la tua visione de cómo ve la foto, está pasando una persona, ir un poquito atrás, hacer la foto, que simplemente hacer con uno zoom, así, con los dedos, para poder llegar ahí. Esto cambia un poquito la experiencia, y yo creo también que el resultado final también puede ser diferente, no sé. Siento como que la lente fija tiene un poquito más de vida, de alma del fotógrafo. Tiene un toco más. De Tamron 28-75 le he probado ayer por todo el día. Es una lente económica, vale 800, menos de 900 euros estamos hablando. Menos de 900 euros, 900, menos de 900 dólares. Y es una lente que por lo zoom. 2.8, una lente luminosa, una lente que crea, y después os voy a mostrar este efecto bokeh. Es una lente que para la persona que empieza la fotografía o para la persona que no tiene un zoom, una lente zoom, y no quieren gastar 2.300 euros por el 24-70 de Sony, es una solución perfecta. Pero ahora vamos a ver los resultados y también vamos a hacer un poquito la comparación entre la lente zoom y el 50 1.2. Vamos. Podéis ver la primera foto, en la primera foto donde se ve la cancha y donde están los chicos jugando a baloncesto, y podéis ver que esta es un 32 milímetros. Entonces, en este momento, he dicho ya 28-75, estamos prácticamente casi en la distancia más lejana de todo. Ahora nos vamos a acercar y podéis ver que aquí, a 75, la misma escena, la cosa cambia, nos estamos acercando mucho más y siempre desde el mismo lugar. Y esto puedo decir que, como decía antes, es algo que ayuda mucho cuando queremos no acercarnos con los pies, pero podemos acercarnos con la cámara, podéis ver la diferencia. Ok, aquí podéis ver la tercera foto. La tercera foto, una foto de Michael Jordan. No, broma. A diferencia de la lente 50 milímetros, la fija que yo tengo, esta foto no habría sido posible hacerla. Que la foto es muy nítida, de verdad, una lente espectacular, nitidísima, limpia y eso. Y podéis ver cómo se ve muy bien el todo. Una otra foto muy bonita que me gusta mucho, esta foto donde se ve este chico. Que está para señalarlo estos dos puntos, para hacer este dos puntos, y se puede ver como esta foto la quería hacer en manual, metiendo el focus sobre el palacio, porque quería este efecto desenfocado del sujeto, y de verdad me ha salido muy bien, me gusta mucho. Y después, la última que os muestro, prácticamente foto mostrando la canasta, pero cambiando el efecto, cambiando al revés, haciéndolo, metiendo el focus sobre la canasta y no sobre el palacio. Podéis ver cómo es también detallado, nítido, con un desenfoco detrás de 2.8 que de verdad es espectacular. Ha salido muy muy bien, así que ahora toca mostraros una foto con el 50 1.2. Esta es una foto realizada con el 50 milímetros, la mia lente favorita, nonché la lente prácticamente fija que yo utilizo siempre con mi cámara. Aquí se puede ver como el 1.2 crea este efecto detrás, bokeh perfecto, increíble, de verdad, espectacular. Entonces, ¿habéis visto la...? Entonces, esta era la foto. Esta lente, tengo que decir que por su peso, por su calidad, por su precio, es una lente que aconsejo. De verdad, los resultados, probándola por un día, me han sorprendido pensando al precio. Niente, estamos hablando de 900 o menos de 900 euros, menos de 900 dólares. Hay lentes que son iguales de zoom, un 24-70, así que te puede valer también de la serie G Master, 2.300 euros, 2.400 euros. Entonces estamos hablando ya de un gasto increíble por performance casi iguales, no iguales, pero que estamos ahí. Una lente que aconsejaría a mis amigos youtuber, blogger, así, no, porque creo que el 28 está ya demasiado estrecho. Yo tengo el brazo muy largo, os dejo alguna clip de un vídeo que he hecho
e tenendo la camera a una distanza del mio braccio, che tengo il braccio bastante grande, bastante largo, la cara se queda demasiado estrecha, entonces no la consigo esta para hacer vlog. Pero para hacer vídeo seguramente sí, como he dicho, una lente que o podéis hacer de todo, foto o vídeo. Una lente que ha llegado por error, pero que se ha conquistado un pedacito de mi corazón. Si el vídeo te ha gustado, de un me gusta, nos vemos en Instagram, donde estaré publicando mi foto día al día. Y tengo que decir que aprecio muchísimo los feedback de la persona. Cuando quieren dejarme un comentario, cuando me dicen, Danilo, me gusta esta foto o esta foto no me gusta, gracias para dejarme feedback, porque para mí son importantes. Significa que hay personas que observan mi trabajo, si esto es único. Así que nada, deja un me gusta, suscríbete y nos vemos en un próximo video.